Santa Clara y como les dije al inicio del programa, vamos a honrar a esta santa y en compañía de Caro Montero les vamos a enseñar unos rituales buenísimos para aclarar los caminos. Buenos días, Caro. Buenos días. Feliz día de Santa Clara. Gracias, igualmente. Que les aclare los caminos, que puedan ver cada uno de los pasos que tienen que dar en ese día. ¿Quién es Santa Clara y qué nos traes el día de hoy? Santa Clara, al igual que San Francisco de Asís, ellos hicieron una dupla en esa época de antaño, ahorita se les dice dupla, en esa época él creó los monjes franciscanos, ella creó las clarisas, y entonces unieron ese poder, esa fe que tenían para crear ella la primera congregación de hermanas de Sor, y él con los franciscanos. Entonces, hicieron muchas labores donde ayudaron a mucha gente y esa fe de ellos fue creciendo, se fue multiplicando, fíjate que ya están alrededor del mundo y encima de eso se hicieron santos. Se hicieron santos. Santa Clara, de hecho, fue la primera mujer que creó ciertas leyes religiosas. En aquella época era solo para hombres. Para hombres. Y a través de esa unión con San Francisco de Asís, crearon las Clarisas, que era ese convento de puras mujeres, de puras monjas que ayudaban a los pobres. Y de allí hay cualquier cantidad de tradiciones pidiéndole a Santa Clara por la fe, pidiéndole por el amor, por el matrimonio y hasta por el clima. Hay una curiosidad y no lo sabía. Santa Clara es la santa de las telecomunicaciones y de la televisión. Sí, y de la televisión. Así que bueno, aquí estamos pidiéndole a Santa Clara. Exactamente. Pero es eso porque dicen que ella tenía visiones. No eran visiones, o sea, ahorita se dicen visiones, pero dicen que fue como, a ella se le hizo como un holograma, por decirlo de alguna forma, de Jesucristo. Y ella habló con esa imagen. De allí viene esa, que ella sea la santa de la telecomunicación y de la televisión. A mí me gusta mucho pedirle a Santa Clara, no solamente por la claridad, la iluminación y la sabiduría que ella trae a cada una de las personas que están bajo su oración y bajo la fe, sino también porque nuestra abuela se llamaba Clara y yo creo que desde esa protección ancestral, nuestra abuela también nos ayuda a encender esa lucecita. Esa luz. Santa Clara se caracteriza en su simbología por tener este manto. El hábito de monja. Ajá, de color marrón o de colores ocres o crudos, imitando, ¿no? O haciéndole honra y seguimiento a los franciscanos, al igual que el cordón con los tres nudos. Su lámpara, su básculo y todo lo que ella conecta allí tiene que ver con el sacramento, tiene que ver con la luz, tiene que ver con la claridad en el camino y también con la presencia de Dios. Por eso, en ese voto de pobreza que hizo Santa Clara, ella no aceptaba ni siquiera que la iglesia la ayudara, que el Papa la ayudara. Solamente los donativos que les daban las personas del pueblo o los que se acercaban al monasterio. Sí, fíjate, llama mucho la atención porque ella, al igual que San Francisco, eran personas pudientes. Y renunciaron, primero fue él y ella por seguirlo a él, porque era su amigo, era su amor, renunció a todo también. Y luego, al ver que no podían conectar con ese amor terrenal, ella decidió crear esto y unirse desde la fe. Ya que no podemos estar juntos, vamos a ser hermanos de fe. Hermanos de fe. Hay unas tradiciones, más que rituales, tradiciones, y es que el día del matrimonio muchas mujeres se acercan a los templos donde está la imagen de Santa Clara en su época
iban con cestas de huevos, al monasterio y se lo donaban a esas mujeres que estaban allí para que el día de la boda no lloviera. Porque decían que eso traía mala suerte en el matrimonio y que la novia el resto de su vida iba a pasar el matrimonio en lágrimas. Entonces comenzó la tradición con llevar unos huevos, un huevo, luego 12, luego 13, hasta que después las familias que tenían más dinero llevaban cualquier cantidad de cesta de huevos a los diferentes monasterios y templos como donativo para que Santa Clara les hiciera el favor, la oración y la caridad de que no lloviera ese día. Y otra cosita más también, aparte de que llevaban esos huevos, o sea, como ya se hizo esa costumbre tan famosa y llevaban tantos huevos, de ahí salió también eso de las tortas, los ponqués, los suspiros que ofrecían los conventos, los conventos a las personas. Sí, sabes que hay ciertos rituales y hay ciertas limpiezas. Uno, se le pide a Santa Clara para que nos aclare el camino, se les puede pedir con una velita amarilla, con una velita blanca, esa claridad que necesitas para ver, para resolver o para X situación que esté pasando en tu vida. Tengo un conflicto de que no sé qué trabajo tomar, pídele a Santa Clara. Estoy confundido, no sé qué hacer, hay indecisiones, pídele a Santa Clara con una velita blanca y una velita amarilla. Para aclarar los pensamientos también, cuando te sientes confundido, cuando estás triste, cuando te sientes deprimido, desmotivado, con vacío existencial, una velita plateada o blanca a Santa Clara. Ahí como la tenemos ahí. Va a ayudar bastante a aclarar esa mente. ¿Saben que Santa Clara, cuando hay eventos o cuando no quieres que llueva, también se le pide encendiendo una velita y cruzando dos cuchillos? Lo pones en el patio de la casa, en la ventana, haces una cruz con los dos cuchillos y le pides a Santa Clara para que no llueva. Esas son una de las tradiciones que hay desde hace muchísimos años. Muchas de las tradiciones, exactamente. ¿Qué nos traes como ritual? Hoy les traigo un ritual fácil para pedirle a Santa Clara para que abra nuestros caminos. Ok. Cuando sentimos ese camino un poco estancado, confuso, cuando no sabemos hacia dónde dirigirnos, vamos a enfocar esa energía hoy para pedirle a ella para que abra esos caminos y se nos abra ese sendero para llegar a cumplir nuestras metas. Que se abra el camino o los caminos de aquellas cosas que requieras, sea amor, sea salud, sea prosperidad, lo que tú necesites. ¿Cuáles son los materiales que van a requerir para este ritual, Caro? Vamos a necesitar un velón, puede ser blanco o puede ser color naranja. Yo preferí hacerlo en naranja porque como queremos abrir caminos, pero puede ser amarillo también. Blanco, puede, amarillo, naranja. Y dorado inclusive. Ustedes escogen estos colores que evocan el fuego y la actividad, la acción, es el perfecto para abrir caminos, para mover más rápido la energía. ¿Se puede hacer este ritual para abrir caminos solamente hoy día de Santa Clara o en cualquier época? En cualquier época lo pueden hacer, pero siempre pidiendo la intersección de Santa Clara. De Santa Clara. Tenemos el veloncito, en este caso de color naranja, puede ser amarillo, puede ser blanco. ¿Qué más requieren? ¿Qué más necesitan? Requerimos papel blanco y lápiz o lapicero para escribir el nombre de la persona a la que y la fecha de nacimiento de la persona a la que vamos a hacer este ritual. Una foto de la persona, tiene que estar sola. Ok. Una clara de huevo, agua, si quieren, si lo desean, esto es opcional. Un aceite esencial para untar el velón. Del aroma que a ustedes les guste. Y perfume personal. Ok, repetimos. Un veloncito que puede ser blanco, amarillo o naranja. Papel y lápiz, la hojita que sea blanca, por favor, no rayada, para que pongan el nombre y la fecha de nacimiento de ustedes o de la persona a las cuales le van a ayudar a hacer el ritual. Por ejemplo, yo quiero hacer este ritual para ayudar a mi hijo, o lo quiero hacer para mí o para que se abra a la familia. Una foto
También la persona debe estar sola, perfume, aceite y una clara de huevo. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por dónde vamos a arrancar? Vamos a comenzar por untar nuestro velón. Siempre pidiendo con fe. Con fe. Siempre pidiendo desde el corazón, dándole las gracias. Importante, la imagen una de Santa Clara. Una imagen de Santa Clara. Vamos a untar nuestro velón con el aceite que escojamos. En este caso, este es de arcángeles. De los siete arcángeles. Pueden utilizar de flores, sándalo. Sí. Cualquier aroma sutil, suave, les va a funcionar. El de flores es buenísimo. Incluso le pueden poner pétalos blancos porque uno de los símbolos de Santa Clara es el lirio. Sí. Entonces cualquiera de los aromas de flores, en este caso Carolina está utilizando de arcángeles también, les va a funcionar. Les va a funcionar y lo vamos a untar nuestro velón de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que se abra ese camino, lo que queremos que venga del cielo, del universo, lo que nos está mandando Dios y todos sus seres de luz. Como regalo para nosotros. Perfecto. Luego que tenemos nuestro velón ya untado, vamos a escribir el nombre de la persona completo. Ok. Vas a escribir tu nombre en este caso porque estás haciendo el ritual para ti y la fecha de nacimiento, ¿verdad? Sí. Importante eso. Aquí tengo mi papelito blanco con el nombre. Ok. Y lo vamos a colocar dentro de un bol o de un envase. Si es de vidrio, muchísimo mejor. Traten de hacer estas cosas siempre con barro o con vidrio. O con vidrio, sí. No les recomiendo envases ni platos de metal para hacer este tipo de cosas. Y de plástico tampoco. Si lo pueden hacer de vidrio o de barro, muchísimo mejor. Ya vamos a arrancar entonces con este ritual hoy día de Santa Clara para abrir los caminos. Después que ya hayan hecho este procedimiento, las personas que nos acompañan en casa, ¿qué más deben realizar? Colocamos en el bol nuestro nombre con apellido. Es importante que si lo quiero hacer para varios miembros de la familia, cada persona debe ir por separado. Con un papelito. Con un papelito y con su foto por separado. No puede ser aquí están todos en la familia y voy a meter todos los nombres y voy a colocar la foto con todos. No, tiene que ser cada persona individualmente. Y saben, si no tienen una foto, no importa, la pueden imprimir. La pueden imprimir. Válido también. Está claro, claro. Luego que tenemos nuestro nombre, que lo introducimos el papel con el nombre, le vamos a echar la clara del huevo. Solo la clara. Okay. No vamos a usar nada más. Tengo una confusión aquí. Si tengo, por ejemplo, cuatro miembros de la familia, los que los quiero hacer, o una pareja, una, dos, tres personas. A cada uno le pongo un bol con el papel y a cada uno una clara de huevo. Clara ¿O puedo poner huevo. Un papelito encima no, de otro? Cada persona individualmente un bol para cada quien porque de repente el camino que yo quiero abrir para mí no es lo mismo que quiere la otra persona. Okay. Entonces, por eso hay que hacerlo separadamente. Entonces, un bol por persona, el papelito con el nombre y la fecha de nacimiento por persona. Untan la velita y le ponen la clara del huevo. Solo la clara. La clara, sin el amarillo, sin la yema del huevo. Y luego a esto le vamos a colocar hasta que se tape. Hasta que se tape el papel, vamos a colocar agua. Y como muy bien se ve allí, es para aclarar los caminos y abrir los caminos. Por eso la clara y el agua que purifican. Exacto. Luego que tenemos eso, vamos a colocar otro platito con la foto de la persona que le vamos a hacer el ritual o nuestra propia foto, si el ritual es para nosotros. Y lo vamos a colocar encima. El bol. Encima de la foto. Y a eso le vamos a echar un poco de nuestro perfume personal o el de la persona, que la persona, yo se lo quiero hacer a mi hijo y mi hijo está en el extranjero. Ok, si es un hombre, usa perfume de hombre, si es mujer, perfume de mujer,
pero no vayas a agarrar un perfume tuyo para hacérselo a tu hijo. ¿Funciona un splash? Por ejemplo, hay splash que nosotros tenemos en casa o de los que trabajamos con rituales, ¿funciona? Funciona, preferiblemente el perfume, pero si no lo tenemos, vamos a utilizar lo que tengamos a mano. Ok. Puede ser inclusive una infusión que puedas preparar con laurel, romero. Un riego. Ruda. Pongo a hervir eso bien fuerte, una agüita bien fuerte, luego lo cuelo, lo meto en un atomizador y con eso puedo realizar mi ritual. O agua también. De rosas, un splash de rosas. La cosa es que sea aromático. Aromático, sí. Vamos a aplicar un poquito nada más. Vamos a rociar también donde pusimos la foto y vamos a rociar un poco nuestro velón. Qué rico huele. Está divino ese perfume. Y luego que hicimos eso, entonces vamos a encender nuestra velita pidiéndole a Santa Clara que abra esos caminos, que nos muestre el camino a seguir. Amén. Y que nos acompañe en nuestra mejor versión. Fíjate, no, ya está. Ahí está. Prendes, le das la intención, pedimos en este momento a Santa Clara que aclare los caminos, que conecte con la luz, que podamos ver cada uno de los pasos que debemos realizar, que nos pongan en el lugar y con las personas perfectas y que nos proteja de todo mal. Amén y amén. Y amén. ¿Cuánto tiempo se deja esto? ¿Cuánto hasta que se consuma el velón y qué se hace después con los restos de la clara? Esto se debe tardar aproximadamente 3 días. Ajá. Eso es lo que tiene que durar esto así como está, al lado del velón, 3 días. ¿Hasta que se consume el velón? Hasta que se consume el velón. Porque eso también va a depender del tamaño. Sí, pero aproximadamente, esto debería estar aquí. Si el velón se acaba antes, ustedes van a dejar en el papelito, en el agua, por 3 días. Todo por 3 días. Por 3 días. A los 3 días, boto esto. Guardo mi foto y si el velón no se ha terminado de consumir, dejo que se termine de consumir y ya voy. ¿Dónde voy a botar yo todos estos residuos? Por un desagüe, sin problema. Ya saben, agarran el velón, lo untan. El velón debe ser o blanco o amarillo o naranja. Lo untan con algún aceite de flores o cualquier aceite de su agrado. Van a buscar una foto de la persona. Recuerden que para cada persona que se vaya a hacer la petición, deben hacerlo en individual. Esa foto de la persona la van a poner debajo de un bol donde ustedes escribieron en un papelito nombre, fecha de nacimiento, le ponen una clara de huevo, le ponen agua que quede todo tapadito y lo dejan por 3 días haciéndole la petición importantísimo a Santa Clara para que abra los caminos. Al tercer día, botan lo que quedó de este residuo del papelito, la clara y el agua, lo botan por un desagüe y guardan su foto donde ustedes quieran. Es importante, si yo tengo claro que, o sea, estoy estancada, pero de repente yo tengo claro que lo que quiero es hacer un viaje. Santa Clara abre mis caminos para que ese viaje a tal lugar se dé de manera perfecta. Santa Clara abre mis caminos para que este empleo que estoy solicitando se me dé la brevedad posible. Santa Clara abre mis caminos para que se dé la reconciliación, si es lo conveniente, con mi pareja. O para que me enseñes el camino de una decisión que debo tomar cuando alguien está ciego, cuando hay rabia. O incluso que no le han dado el diagnóstico de una enfermedad, también pueden hacer la invocación a Santa Clara. Es una época de iluminación. Si quieres hacer este ritual también para que haya claridad en tu hogar y para que todo el mundo tenga esa luz de la fe, del amor, de la devoción encendida, puedes realizarlo. Yo le tengo muchísima fe a Santa Clara y de hecho esta imagen la tengo en la sala de mi casa. Fíjate, inclusive tú puedes pedirle a Santa Clara que te ayude a visualizar, porque hay personas que les cuesta un poco. Entonces, cuando vayan a cerrar sus ojos, que quieran meditar, que quieran visualizar lo que quieren a futuro, pídanle a Santa Clara que les muestre, que les dé claridad para ver cuál es ese futuro
prometedor al cual tienen que llegar. Y cabe acotar que Santa Clara es la patrona de los clarividentes, así como de la televisión y los medios de comunicación. Hay un ritual que es muy fácil, que se hace, muy parecido al de San Juan, que es la limpieza con un huevito. ¿Tú te sabes cuál es ese ritual que se hace exactamente igual de San Juan, pero pidiéndole a Santa Clara? Sí, es igual. La diferencia es, después que pasaste todo el huevito por todo el cuerpo, cuando lo vas a echar en el plato, en el bol, en el envase, en el vaso que tengas con agua, solamente vas a colocar la clara. Okay. No vas a colocar el huevo entero como en el ritual de San Juan, sino únicamente la clara es lo que se va a colocar. Agarran un huevito, esto se lo hacen mucho también a los niños. A los niños. Si no, para ustedes, para aclarar el pensamiento, agarran un huevito, van pasando pidiendo limpiar cualquier bloqueo, cualquier situación, indecisión, manto de oscuridad. Y cuando lo vayan a echar en el bol, que lo partan, traten de que caiga solo, solo la clara. Lo amarillo, al igual que la cáscara, lo botan. Lo dejan allí reposando y ven si sale alguna imagen, si salen puntitos negros, puntitos rojos, lo que sea. Mira que se están armando como estrellitas. Sí, y vamos a ver si por casualidad la cámara lo capta. No sé qué tanto se puede ver, pero mira que va saliendo allí como una nieve. Lo voy a voltear poquito. Sí, parecen copos de nieve. Como copos de nieve. Si eso está muy turbio, es porque está limpiando los caminos. Bueno, pero yo pedí un viaje para ir a ver a mi hija. Yo también, mira, pídeme a mí también. Y mira, y si voy, voy en diciembre en pleno, y me están saliendo mis copitos de nieve ahí. Amén, o sea que estoy colocada ahí con Santa Clara para que abra esos caminos. Ya ustedes saben que si Caro Montero no nos acompaña en las predicciones de diciembre es porque Santa Clara le abrió los caminos para ese viaje. Chócala, que así sea. ¿Sabes que una de las cosas que se le pide a Santa Clara también es cuando hay muchas indecisiones en el amor? Recuerden, a Santa Clara se le pedía por los matrimonios para que el día de la boda, que normalmente se hacían en las horas de la mañana y al aire libre, no lloviera, porque eso traía muchísimas lágrimas. Pero si tú estás pasando por una situación amorosa, que no sepas que haya alguna indecisión, puedes hacer este ritual para que te muestren la verdad y te abran los caminos, o puedes hacer la limpieza del huevito, ponerla clara o prenderle una vela blanca o una vela amarilla a una estampita, a una imagen de Santa Clara, para que te aclare la mente o el corazón según lo que estés pasando y todo eso se abra. Te va a llegar la información, eso sí te lo digo. Así mismo es. Siempre sucede. Mientras uno esté pidiendo con fe y buena intención, te puedo asegurar que todo este tipo de rituales que estamos realizando se van a concretar. Entonces, ya saben, dejan su ritual por 3 días y lo pueden hacer en cualquier época del año, no solamente hoy, día de Santa Clara. ¿Qué le pides a Santa Clara para todas las personas que nos están viendo en este momento y que se abran los caminos antes de despedirnos de este magazine espiritual, Caro? Que para cada una de las personas que esté conectada con ella hoy, se abran sus caminos para que se concreten y se manifiesten todos sus buenos deseos. Amén, amén. Que Santa Clara le dé la luz en estos momentos a sus hogares, al país, al continente, al mundo entero y a todos los corazones que en este instante están sufriendo de desamor, de alguna preocupación o de soledad. Hoy día de Santa Clara pedimos que se abran los caminos para todos y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Caro, tus redes. Caro Montero 309. Mil bendiciones y chao, chao.